Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a cada una y uno de ustedes. El día de hoy estamos comenzando a las 4 y 47 de la tarde, debido a que hubo problemas con el Facebook. El Facebook parece que por unos minutos se había caído y no se tenía acceso a ninguna página. Gracias a Dios ya se ha restablecido y podemos retomar con la clase del taller de informática. Para que vean, ni siquiera el Facebook puede ser capaz de detener a una clase más de aprendizaje del taller de informática. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué han estado realizando esta semana? Me imagino que han puesto en práctica todo lo que hemos estado aprendiendo durante la semana, ¿verdad? Voy a proceder brevemente a, con los saludos. A ver, tenemos a la señora María Elena Ceballos. Un beso y una flor para usted. Ida Caldas, Betty Marisa, Natalia Juárez, Pedro Esteban desde San Martín. Sí, señora Natalia Juárez, el Facebook. Eh, había caído, es decir, no se podían conectar nadie. Yo trataba de conectarme tanto desde la computadora como desde mi celular y también varias personas intentaban ingresar al Facebook, pero no se podía. Había problemas con el mismo Facebook por unos minutos a nivel nacional. ¿Sí? Y por esa razón, ahora estamos comenzando estas horas. A ver, ¿qué más? Mimi Hernández, Rosalia Reyes, Rebeca Velázquez, Rosa Rojas, Kinomoto, Alfredo, para mí un besito, para usted un besito, señor Alfredo, Aurora Bringas. Ay, oh, no se preocupe, señora Natalia, para que vea que ni siquiera el Facebook es capaz de tener una clase más del taller de informática. <laughs> Sí, sí, así es, señora Betty Marisa. Señor Pablo Emilio, bienvenido. Señor César Castillo, Lina Plasencia, Charo Che, buenas tardes. Edith Arias, Rosa Rojas, Gabino Durán. Señor Gabino, ya no es siervo de Dios, ya se cambió de nombre. Qué gusto. Ana Mascaro, César Castillo, qué placer poder verlos. Hilda Dávila, bienvenida desde el Rico Chiclayo. Rosa Rojas desde Lima Cercado. Irma Liliana Ventura, ¿cómo está, señora Irma Liliana? Héctor Quirán, superado el problema de Facebook, ahora contento de volver a encontrar en su magnífica clase. Gracias, señor Héctor, muchísimas gracias. Un, un abrazo y un beso para usted. María Alicia Castilla. Fue terrible. ¿Qué nos dice la señora María Alicia Castilla? Dice desde el INSE. Fue terrible. Pensé que tendría la clase. Ay, que... oh, gracias señora María Alicia. Yo también estaba muy triste. Pensé que ya no íbamos a tener la clase, pero gracias a Dios el problema de Facebook inmediatamente se ha solucionado y ahora estamos aquí con ustedes. Juana Vilma, Ana Mascaro, Elviro Lazabal, Emilia. Olivera, Lorenzo, Valencia, Fausta, Horna, Juana Vilma, Ilma Dávila. Sí, no se preocupe, señora Ilma Dávila. No solamente usted ha tenido el problema, sino creo que fue a nivel nacional. El Facebook no nos permitía, no nos dejaba ingresar. Señora Vilma Pastrana dice que es nueva. ¿Y cómo se le da la bienvenida a los nuevos integrantes del taller de informática? A ver. ¿Dónde está la bienvenida? Aquí vamos a proceder con la bienvenida, señora Firma. En estos momentos voy a proceder a darle todo mi amor. Toda la bienvenida. A ver cómo se da la bienvenida en nuestro taller. Muy simple. Listo, corazoncito para usted. Ahí está, excelente. Olga Marquina, le invito, le invito a que participe todos los martes y jueves, cuatro y media de la tarde. Es el nuevo horario que tenemos en el taller de informática. Listo. Ana María Vilches, Vilma Pastrana, <laughs> Yolanda pa Margarita, Luis Alberto Rodríguez, qué placer tenerlo por aquí usted. Por supuesto, señor Gavino, si es que estamos comenzando. Cumplimos con nuestra hora. <laughs> María Bustamante, ya pasó el susto. Tanto así que hace un calor bárbaro. No sé si ha sido el susto o es por el bochorno. Uno de dos, ustedes me dirán. Héctor Quirán, Elviro Lazabal, María Alicia Castillo, <laughs> Nancy Spray, María Alicia, bienvenidos a todos. Por favor, pasen la voz a sus amigas, amigos. Compañeros, familiares que participan en el taller de informática Yo sé que muchos al igual que ustedes han tenido problemas para poder ingresar Y no son los únicos Yo también he tenido problemas para poder ingresar al Facebook Así que pásenle la voz, comentenle que ya el taller de informática está iniciando Y que ya vamos a iniciar ¿Sí? Como ustedes saben mi nombre es Gisela Casas Les doy la bienvenida a cada uno y cada una de ustedes a una clase más Hoy vamos a ver sobre Microsoft PowerPoint. Es decir, voy a enseñarles a hacer presentaciones por PowerPoint. Para ello, voy a pedir que ustedes estén muy atentos a lo que voy a proceder a explicarles. Asimismo, tienen que registrar su asistencia. ¿Y cómo lo hace? Muy fácil. Aquí, en esta parte, vamos a encontrar. Un dedito de me gusta o en su defecto vamos a encontrar la palabra me gusta. Entonces simplemente lo localizo y hago clic para marcar mi asistencia. Por ejemplo, ahorita somos 71 personas, pero solo 41 han marcado su asistencia. ¿Qué ha pasado con los demás? No me defrauden. Y luego de ello vamos a compartir la clase. Aquí van a encontrar la palabra que dice compartir. ¿Sí? Simplemente hacen clic, presionan, si es que están desde su celular, e inmediatamente comparten vía Facebook o la alternativa que a ustedes se les sea mucho más cómodo. También les voy a pedir que por favor pongan, pongan muchísima atención y que si usted me está mirando desde su celular, active su modo rotación. Es muy fácil. Desde la parte de arriba, donde está la hora. Sí, voy a bajar con mi dedo y se va a activar el modo ajustes rápidos. Simplemente ubico donde dice rotación, giro o girar y inmediatamente lo activo presionando. Si usted ve que se pone de un color mucho más intenso, eso significa que ya se activó el modo rotación. En todo caso, cuando yo echo mi celular, significa que puedo ver a una pantalla mucho más grande y completa. De esta manera, no me voy a perder ningún detalle. Ahora sí, si usted ya marcó su asistencia, ya compartió la clase. Y para colmo, si usted me está mirando desde su celular, activó el modo rotación, póngame lo grado. A ver, visto bueno. Excelente, señora Rosa Rojas. Muy bien, señor Pablo Emilio, Natalia Juárez, César Castillo. Muy bien. Pedro Esteban nos regala una carita de sorprendido, nos dice. Muy bien. La señora Liliana Ventura. Ana ah, Andrea, bienvenida desde San Martín de Porres. Ilmer Domingo. Luis Alberto, muy bien. Excelente. ¿Y ¿Dónde están los demás logrados? ¿Qué pasó? A ver. Vamos a ver. Excelente. Ya somos 80 personas, pero solamente 55. Han marcado su asistencia. ¿Qué ha pasado? No se queden atrás. Logrado. Muy bien. Toribio Arturo, Betty Marisa, Gabino Durán, Emilia Olivera, excelente. Rosa Cristina, Mari Rivera, Olga Marquina. Muy bien. Señor Facundo Guapaya, vamos. Recuerden si usted marcó su asistencia. Compartió la clase. Y si me está mirando desde el celular, puso en modo rotación, ¿sí? Me escribe inmediatamente, logrado. Excelente, señora Zenobia, aquí se bienvenida. Clara, señora Clara, Ana Mascaro, logrado me escribe. Excelente. Ahora sí. Mientras que nos vamos poniendo cómodos, les voy a mostrar el video tutorial de hoy para que nos vayamos dando una idea de lo que vamos a tratar. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Ahí va el video tutorial. Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro tutorial de informática, Microsoft Office, del programa Casa del Pensionista de la ONP. En este tutorial, usted aprenderá a dar los primeros pasos para elaborar una presentación de PowerPoint. Ana le comenta a su nieto que ella y su abuelo están elaborando un álbum con fotos familiares en un PowerPoint, y le pregunta si tiene más fotos de él. Al finalizar el tutorial, usted habrá logrado dar el primer paso para diseñar una presentación en PowerPoint. Lo primero que aprenderá será identificar las principales partes de la ventana de PowerPoint y las opciones de herramientas de diseño que contiene una diapositiva. Y después comenzará a editar una presentación. ¿Y qué mejor forma de aprender si no es creando su propio álbum familiar de fotos y recuerdos? Comencemos. Microsoft PowerPoint. Es un programa usado para realizar presentaciones mediante diapositivas. Estas pueden estar conformadas por textos, imágenes, animaciones, audios e incluso videos. Si sabe aprovecharlo, podrá contar historias como lo hará con su álbum familiar, o diseñar materiales de enseñanza, e incluso elaborar un catálogo de productos. Ahora sí, manos a la obra. Primero abra un documento de PowerPoint. Haga clic sobre el botón inicio. Luego busque en el menú de opciones el botón de PowerPoint y haga otro clic sobre él. A continuación, haga clic en presentación en blanco. Ahora que ya tiene abierto el PowerPoint, observe cuáles son sus principales partes. Barra de título. Aquí está el nombre del documento. Botones de minimizar, maximizar y cerrar. La barra de menú. Aquí tiene las diversas herramientas de uso más frecuente. Estas son: Archivo, por donde se guarda el documento. Inicio, es una de las opciones más utilizadas. Insertar, para incluir imágenes, tablas, cuadro de texto, videos y más. Diseño. Aquí encontrará varias opciones de presentaciones prediseñadas. Transición. Aquí encontrará diversas opciones de efectos visuales. Sonido y movimiento que se reproducen al pasar de una diapositiva a otra. Animaciones. Aquí encontrará diversos efectos visuales para las áreas de texto e imágenes. Y también tiene las herramientas de presentación. Revisar y vista. Y por último en la ventana de PowerPoint. Tiene estas dos herramientas de acceso rápido. Guardar su documento. Deshacer y rehacer. Una o varias acciones hacia atrás o hacia adelante. Y el botón de presentación, el cual le permitirá ver su diapositiva en forma de presentación. Por otro lado tiene la diapositiva, comprendida en dos pantallas paralelas. En un lado está la opción de ver diapositiva terminada y al otro lado el área de trabajo. Ahora sí, para comenzar haga clic en el botón diseño. Visualizará diversas opciones prediseñadas. Tómese su tiempo para explorar. Ahora seleccione el diseño de su preferencia. En este ejemplo usaremos esta opción. Haga clic sobre el diseño escogido. En esta nueva ventana, haga clic sobre el cuadro Agregar título. Y escriba Álbum familiar de fotos. Y en el cuadro de subtítulo, escriba Joaquín. Seguidamente haga clic en el botón Inicio y luego haga clic sobre el botón Nueva diapositiva. En esta segunda diapositiva, escriba en el cuadro de título Mi familia. Luego haga clic sobre el botón de la opción Insertar y seguidamente haga clic en el botón Imágenes. Por defecto, el programa le mostrará las imágenes guardadas en la carpeta Imágenes de su computadora. Seleccione una de ellas y sobre esa imagen haga doble clic, pero si usted tiene sus fotos guardadas en otra carpeta, tendrá que ir a esa carpeta desde esta misma ventana. Podrá mover, girar o cambiar el tamaño de esta imagen. Su presentación quedará más o menos así. Agregue nuevamente una diapositiva pero de diferente diseño. En este caso será comparación. Verá esta nueva diapositiva. Para continuar con el ejercicio, haga clic en el título y escriba Un día especial para recordar. Luego haga clic sobre este cuadro e inserte una nueva imagen. Ahora agregue un texto indicando de qué se trata la foto. Mire el ejemplo y haga el suyo. Para terminar, usted hará una tarea. Agregue una nueva foto y un comentario en este otro cuadro, siguiendo las instrucciones que aprendió. Ahora guarde su documento en una carpeta, porque en el siguiente tutorial terminará de editar sus diapositivas. Primero haga clic en el botón Archivo, y luego haga otro clic en el botón Guardar Como. En esta nueva ventana, Abra su carpeta haciendo doble clic sobre ella y haga clic en el botón Guardar. Recapitulemos lo que aprendió. Reconoció e identificó las partes de la ventana de PowerPoint. Luego, creó nuevas diapositivas usando la opción de inicio y el botón de nueva diapositiva. También escribió unos textos, con la simple acción de hacer clic sobre los cuadros de texto. Y agregó fotos a las diapositivas usando la opción de insertar y el botón imágenes. ¡Podemos hacerlo! Coméntenos su experiencia al practicar estas sencillas recomendaciones. Si le gustó nuestro tutorial, déjenos un like o un me gusta. Y por supuesto, compártalo. Nos vemos en el próximo tutorial, donde aprenderá a ponerle animación a sus diapositivas de Microsoft PowerPoint. ¿Qué tal les pareció el video tutorial? He estado leyendo que muchos han tenido algunas preguntas, ¿verdad? También he estado leyendo que algunos muy ordenadamente han estado escribiendo algunas indicaciones que en el tutorial se estaba realizando. Yo los felicito por eso, porque eso significa que ustedes están tomando muchísima atención y que de esta manera vamos a poder desarrollar la clase. Si usted en alguna parte del video tutorial por ahí hay algún detalle que no le ha quedado claro, no se preocupe, porque ahora lo vamos a ver detenidamente. Asimismo, si por ahí usted se ha conectado cuando ya el, el tutorial ya ha estado en marcha, descuide, pues porque a las 5 y media de la tarde este mismo tutorial que acaba de ver lo va a encontrar para que pueda visualizarlo. Ojo, es muy importante que no solamente vean la clase, sino también que practiquen. ¿Y cuál es la mejor manera de poder practicar y reforzar lo aprendido? Es a través del video tutorial. ¿Sí? En todo caso, cada vez que ustedes deseen practicar, para no mirar la clase completa, ustedes también pueden utilizar el video tutorial, que es mucho más corto y sintetizado, para poder utilizar y practicar. Es muy importante que ustedes lo hagan, ¿sí? Muy bien. Quiero preguntarles cómo vamos con la actitud del mundo. A ver. Buenas tardes, señora Dora Casaverde, señora Maya Sumaeta, me da mucha alegría poder verlas una vez más en la clase de informática. Señor Pablo ya ¿qué tal? ¿Cómo ha estado usted? A ver, ¿quién tenemos por aquí? Marta González, señora Marta, ya se estaba haciendo extrañar, ya estaba triste llorando a mares. A ver, ¿quién es más? Señor, Constant Señor Constantino Gorbeña, qué placer tenerlo por aquí, le mando un abrazo muy efusivo para usted. Invite a toda su gente, a todas las personas que puedan verse beneficiadas del taller y ya saben, me pueden encontrar los martes y jueves, cuatro y media de la tarde para poder realizar... El taller de informática. Señora Clarisa, bienvenida, qué placer. Señora Emilia Lorriaga. Darío Asensio, Berta Argendones, Zenobia Quise. ¿Quiénes más se han conectado? Excelente, excelente, excelente. Ahora sí, vamos a iniciar con la clase. Señora Elsa Pérez, no se preocupe. Señora Isabel Solórzana. Sí, señora Isabel. El Facebook se había. Congelado, se había caído y por esa razón todos nos hemos conectado tarde así que tranquila, relajadita que ahora vamos a empezar con la clase no se preocupe señora natalia juárez descuide muy fácil eso le voy a enseñar al finalizar ¿le parece señora natalia? excelente muy bien con ganas de seguir aprendiendo señor teófilo leia Gracias, señor Teófilo Leiva. Me da mucha alegría poder verlo por aquí. Señora Cecilia Navarro, me parece que hay muchos nuevos. Para ahí les mando mi corazoncito para ustedes. Ven esta hermosa mujer, esta soy yo que les estoy mandando corazones para ustedes para comenzar la tarde con muy buena vibra. Ahora sí, no se diga más, ya no hablaré mucho y vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a proyectar. En estos momentos estoy alistando mi presentación, mi PowerPoint, para poder dar inicio a la clase. Aquí va. ¡Excelente! Aquí estoy yo. Vamos a iniciar con la clase del taller de informática. ¿Sí? Siendo hoy, jueves 8 de abril de 2021. Iniciamos. Antes de comenzar a explicarles. ¿Qué es un PowerPoint? ¿Para qué me sirve? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuál es el icono del PowerPoint, ¿verdad? Quiero preguntarles, de aquí, de esta imagen que tenemos, ¿cuál será el icono de PowerPoint? ¿Será la A o será la B? ¿Sí? Mientras que ustedes me van dando su respuesta, voy leyendo sus comentarios. A ver, ¿quién nos dicen por aquí? ¡Excelente! Señora Rosa Rojas me dice, martes y jueves 4 y 30 de la tarde en el taller de informática. Pasen la voz a toda su gente, por favor, para que se puedan conectar en el taller. Señora Luzmila Lucho, Filomena Flores, ¡qué alegría poder verlas por aquí! ¡Qué alegría! ¡Lindo! La A me dice, la A. La A, la A, la A, la A. ¿Qué más? Excelente. Mhm. Uh -huh. <laughs> qué alegría, qué hermosas respuestas, la A. ¿Quiénes más están por aquí? Señor Mauricio Salcedo, bienvenido. Después de tiempo nos tenías olvidado en la clase, pero otra vez te tenemos aquí. <laughs> la opción A, ah, A, ah, A. Ah. Muy bien, vamos a ver si esta será la respuesta correcta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será la respuesta correcta la A o será la B? Yo creo que la B, ¿ah? ¿eh? Piénsenla bien. Todavía tienen tiempo de arrepentirse. A ver. ¿La A o la B? A de Apio, me dicen. Oh, la opción A, la A. Son muy parecidas. A ver, por aquí pasa una, una pregunta. La señora Olga Marquina nos pregunta: ¿Las computadoras viejas cómo es el icono? Muy bien. Señora Olga, es muy fácil de poder identificar, sea antigua o sea moderna la computadora. Microsoft tiene ciertos colores definidos, ¿verdad? Cuando es Excel, ¿de qué color es? Verde. Y ahí le va a aparecer un icono en una hoja con una X de color verde. ¿Sí? Cuando hablamos de Word, ¿qué color tiene eh, Word? Mayormente tiene la representación del color. Excelente. Todavía no le puedo dar la respuesta porque si no aquí van a responder inmediatamente. Entonces primero conocemos la respuesta y luego le sigo explicando. Perfecto. Muy bien. Excelente. El icono de PowerPoint es la A. En todo caso, señora Olga, usted sea antigua la computadora o sea moderna, el icono de PowerPoint se va a caracterizar. ¿Por qué? Porque el icono es de color anaranjado. Y tanto Word, tanto Excel y tanto PowerPoint tienen la forma como si fuera una hoja, ¿verdad? Cada uno con sus características diferentes, pero son como una hoja. En unas computadoras mucho más modernas posiblemente lo encontramos más ovaladas, un poquito más anaranjado, otros mucho más oscuros, pero el icono sigue siendo... Anaranjado. Igualito, para Word, el icono sigue siendo de color azul y está representado siempre por una W, una hoja y un W. Y cuando hablamos de Excel, está representado de un color verde y está configurado por una hoja y una X de Excel. si ¿Sí? Espero haberle podido ayudar. Listo. Ahora vamos a abrir. PowerPoint. ¿Cómo puedo abrir un PowerPoint? ¿Saben cómo poder hacerlo? ¿Sí? Vamos a conocer cómo poder ingresar al PowerPoint. Gracias, señora Olga. Me da mucha alegría que lo haya encontrado el icono. Ahora vamos a verlo. ¿Sí? Atentas y atentos, por favor, porque esto es clave. Siempre me han preguntado cómo abro un documento. Y esa parte ya les he enseñado. O sea, tanto Excel, tanto Word. Y tanto PowerPoint tiene el mismo procedimiento para poder abrir. Lo único que cambia es la imagen y, eh, y el Microsoft que van a abrir. Vamos a ver, ¿sí? Aquí está mi computadora. ¿Verdad? Y yo tengo un gran amigo. Este gran amigo está por aquí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este? icono, este botón, ¿se acuerdan que muchas veces lo hemos hablado? Es nuestro gran amigo. Quizás en algunas computadoras van a encontrar directamente este cuadradito con cuatro colores o en algunas computadoras modernas ya lo encuentran de un solo color, como en mi caso, ¿sí? Pero la función sigue siendo la misma y siempre está ubicado en el mismo lugar, es decir, en la parte inferior de mi computadora, de mi pantalla, Lado izquierdo. ¿Cómo se llama? Muy bien, señora Petronila. Muy bien, señora Clarisa. Excelente. Este se llama botón de inicio. También se le llama menú de inicio o también lo conocemos como Windows. Excelente. Son unos tromes. Entonces, una vez que ya lo he ubicado, ¿qué voy a hacer? Hago clic e inmediatamente se abre una lista, ¿verdad? Esta es una lista de opciones. Todas las de aquí hay una lista de opciones. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Muy fácil. Voy a mirar atentamente y con mucha paciencia la opción que me diga PowerPoint, que es esta. Esta. Mire, señora Olga, aquí hay otra forma de encontrar. ¿Pero qué vemos? Color. Anaranjado, se sigue manteniendo el color inicial, ese es su color representativo del PowerPoint, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar Excel, bueno, en todo caso, acá diría Excel. Si yo quiero encontrar Word, aquí diría Word. Pero como en esta oportunidad quiero buscar PowerPoint, aquí me voy a ir a la palabra que dice PowerPoint, ¿sí? Hago clic, una vez que ya lo ubiqué, ¿para qué? Para que pueda ingresar, para que pueda abrir el PowerPoint. Veamos. Observen, miren, acaba de abrirse esta nueva ventanita. Luego voy a ver una serie de diapositivas. Ustedes están viendo aquí este color blanco, este con diseño son diapositivas, son modelos de diapositivas. Yo, como voy a iniciar un modelo nuevo, simplemente hago clic donde dice presentación en blanco. ¿Sí? Y listo. Acabo de ingresar a mi PowerPoint. ¿Correcto? Hasta aquí. ¿Fácil o difícil? Comenten. ¿Hasta aquí? ¿Fácil o difícil? ¿Me he dejado entender? Vuelvo a repetirlo, por favor, escríbame con toda la confianza del mundo para poder indicarles. Gracias señora Maru Pardo, nos dice que es la primera vez que ingresa a la clase y cuando pueda quisiera saber el horario. Muy bien señora Maru. Yo estoy todos los martes y todos los jueves a las 4 y 30 de la tarde. Bienvenida al taller de informática. Aquí está mi corazoncito para usted. Vamos. Corazoncito para la señora Maru, que es la primera vez que está ingresando al taller de informática. Nosotros somos una familia y como tal nos damos la bienvenida como tiene que ser. Les espero todos los martes y jueves 4 y 30 de la tarde. No vaya a olvidarse. Muy bien. Me dicen que está fácil. Excelente, eso me alegra muchísimo. A ver, señora Juana, me dice lo malo que se interrumpe la transmisión. Dígame, ¿eh, ¿se ha interrumpido la transmisión? ¿Hay algún problema con el internet o me ven excelentemente? Ajá. Entendido. Sí, se entiende, mis. Justo que tengo que hacer. Excelente, señora Lidia, excelente. Me dicen que está que sí está bien la internet sí está bien señora Juana le voy a pedir encarecidamente que verifique la señal de su internet posiblemente por eso se está parando la transmisión sí de todas maneras le voy a pedir que verifique o que se ponga al costado de su wifi para que no se le vaya la señal siempre aquí vamos a estar predispuestos a querer Enseñar con toda la alegría del mundo. Señora Beatriz Luz, no se preocupe, no descuide. Llegué tarde, por favor repítalo. Ya, vamos a repetirlo solamente por esta vez, ¿sí? Sí, excelente. Gracias, señora editarias Nos dice que no ha habido problemas con el Internet. Muy bien. Señora Gaby Montero, primera vez en la clase. Bienvenida. Aquí está mi corazón para usted. Todo mi amor para usted, señora Gaby. Excelente. Muy bien, excelente bienvenida a la clase. Les espero martes y jueves 4 y 30 de la tarde. Muy bien, vamos a, si usted ya me entendió perfectamente, hay algunos compañeros que por ahí les ha quedado un poco de duda. Ustedes ahora me van a ayudar a mí cómo abrir un PowerPoint. ¿Sí? Vamos, regresamos. Aquí ubico primero mi botón de inicio, ¿verdad? Muy bien, señora Filomena. Sí, justo ahorita estoy repitiendo. Aquí está mi escritorio. ¿Y qué es lo que tengo que hacer primero? Muy fácil. Hacer clic en el menú de inicio. Luego, se ¿sí? va a abrir esta, este listado. ¿Qué voy a hacer? Muy fácil. ¿Yo qué quiero abrir? ¿Yo qué quiero encontrar? Ah, quiero encontrar PowerPoint. En todo caso, en esta lista que tengo aquí, voy a buscar la opción que dice PowerPoint, que es esta, ¿correcto? Muy bien, ya lo encontré. Ahora que ya lo encontré, les pregunto a ustedes, ya encontré el PowerPoint, ¿qué voy a hacer? Excelente, así es. ¿Qué voy a hacer? Muy bien, voy a hacer un clic para poder ingresar al famosísimo PowerPoint. Observe qué va a pasar. Se acaba de abrir en estos momentos esta nueva ventanita. Aquí yo voy a hacer clic en donde. Excelente señora Juanas, excelente señora Natalia, muy, pero muy bien, excelente. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer clic aquí. ¿Dónde está? La presentación en blanco, ¿verdad? Como si fuera una hoja en blanco. Hago un clic y ¿qué va a pasar? Oh, voy a abrir mi PowerPoint. Hasta aquí. Si yo he llegado, ya he podido abrir mi PowerPoint. De aquí para adelante voy a poder iniciar mi presentación. ¿Y para qué me sirve el PowerPoint? ¿Ustedes creen para qué nos servirá? Muy fácil, ¿verdad? Por ahí yo estaba leyendo que antes cuando ustedes estaban en el colegio, estaban estudiando, ¿cómo hacían sus presentaciones? El señor Pedro Salcedo por ahí no me estaba comentando una anécdota. ¿Cómo hacían las presentaciones? Sí, ¿verdad? Agarraban en la pizarra y escribían o muchas veces en un papelógrafo ponían todo lo que iban a decir en su exposición, ¿verdad? ¿Sí? A ver, coméntenme cómo ustedes presentaban, exponían un trabajo. Así de simple. A través del papelógrafo o a través de la pizarra. ¿Sí? Pero hoy en día el mundo ha ido cambiando. Hoy en día se sigue utilizando esta técnica. Pueden seguir utilizando los papelógrafos. Pero lo que es más común utilizar tanto a nivel universitario como hasta en el colegio es hacer presentaciones por PowerPoint. Por ejemplo, ustedes están recibiendo la clase a través de mi PowerPoint. Yo todas las semanas fielmente preparo mi clase para ustedes. ¿Y cuál es la ventaja de realizarlo en este mundo tecnológico utilizando la computadora? Ah, muy fácil. Puedo utilizar Animaciones. Puedo utilizar sonidos. Puedo utilizar o proyectar video. ¿Sí? Gracias, gracias señor Pedro Esteban. ¡Ay, qué alegría! Muchísimas gracias señor Pedro. Excelente. A través de mi PowerPoint tengo muchas ventajas. Así logro que mi presentación se vea mejor. ¿Sí? Y no solo ello. También ustedes pueden utilizar el PowerPoint para crear de repente un álbum de fotos. Muchos de nosotros estoy segurísima que tenemos fotos inolvidables con nuestra familia, con nuestros amigos, cuando las veces que hemos ido a pasear o a visitar algún lugar, ¿verdad? Entonces yo en mi PowerPoint puedo hacer un álbum digital de mis fotos, ¿sí? Por ejemplo, estoy segura que la gran mayoría ya no utiliza cámara fotográfica, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Ah, celular, ¿cierto? Entonces, mayormente imprimir las fotos del celular como que ya nos da un poco de pereza y ya no lo hacemos. Entonces, es muy fácil poder utilizar, trasladar todas estas fotografías a mi PowerPoint y de esta manera generar mi álbum de fotos. ¿Sí? Entonces ya le di varios motivos del por qué es importante hacer el PowerPoint. Y mayormente, si usted está trabajando, la gran mayoría estoy segura que son docentes, si ustedes trabajan o quieren ayudar a un familiar, a un nieto que está todavía estudiando, pueden utilizar sorprendiéndoles el PowerPoint. ¿Sí? Excelente. Ahora sí, continuemos. Dicho esto... Dicho esto, comencemos. Aquí yo tengo tres imágenes que quiero que aprenda. Sí, vamos a girar. Ustedes me dicen alto, 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 alto. Excelente. Ustedes me dicen, yo obedezco. ¿Cómo se llamará esta flechita? Siempre lo vamos a encontrar. Ojo, ya lo hemos visto en Excel. Ya lo hemos visto en Word, ¿sí? Ahora veámoslo aquí, ¿sí? ¿Cómo se llama? Me sirve para regresar, ¿sí? Me sirve para regresar. Será A de guardar, B de deshacer o C de presentación. Leo sus respuestas. Así es, señora Lidia, puede hacer un álbum de fotos. Excelente. Eh, sí, muy bien, señora Rosa Rojas. Gabino Durán nos dice que es para apoyarse en alguna exposición con gráficos y otros. Excelente, señor Gabino. La señora Clarisa nos comenta que ella hacía sus presentaciones, sus exposiciones por papelógrafos y luego en PowerPoint. Muy bien, señora Clarisa. Entonces, usted va a ser mi aliada para poder enseñar y complementar todo lo que informemos aquí en Informática. Sí. La señora Natalia Juárez desde una cartulina con fichas, papelógrafos. Así es. Hoy en día todo se moderniza, ¿verdad? Todo se vuelve tecnológico. Aquí, 20 años, ¿qué cosas no se inventará? ¿Qué cosas no se utilizará, ¿verdad? Excelente. Muy bien, me dicen que es la B. Excelente, así es. Este icono se llama deshacer. ¿Y para qué me sirve? para regresar una acción anterior. No se preocupe si no le queda claro porque ahora lo vamos a poner en práctica. ¿Sí? Ahora, siguiente. Vamos. Alto, 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 alto. Excelente. Tiene la forma de un disquete. ¿Sí? Tiene la forma de un disquete. ¿Y esta forma de un disquete para qué me servirá? A, ah, para guardar. B para deshacer o C para presentar. Coméntenme. Leo sus respuestas. Así es, señor Pedro, muy bien, usted ya está hecho un experto en computación. Señora Edith Arias, muy bien, señora Ana María Virches Petronila Baca. Nancy Spray, Isabel Solórzano, Lidia, muy bien. Maru Pardo, excelente. Beatriz Luz. Graciela Eugenia, Liliana Ventura, Elena Guaita, Pablo y Dios mío, yo estoy aquí de más. Ustedes son unos expertos en la computación. Así es. Este icono nos sirve para... Guardar. ¿Correcto? Tomémosle foto porque esto nos va a ayudar, va a ser nuestro gran aliado en la informática. Este icono que tiene forma de un disquete nos sirve para guardar. Y por último, este que tiene forma de un televisor con un, con un palito, ¿para qué me servirá? Ah, este icono me sirve para presentar. Por ejemplo, ustedes están viendo mi PowerPoint en modo presentación. Eso hace que la imagen se vea mucho más grande. Si yo quito esta opción, miren lo que va a pasar. Ojo, lo voy a quitar. Observa. Acaba de suceder. Acaba de verse mi PowerPoint. Solito, aquí están todas mis diapositivas. Aquí está mi presentación. Pero aquí arriba estoy viendo todas las opciones y se ve feo, ¿verdad? Entonces, esta de aquí se llama presentación con diapositivas. Y eso hace que nosotros podamos observar de manera mucho más amplia y grande mi PowerPoint, mi presentación. ¿Correcto? Hasta aquí, fácil o difícil. Excelente. A ver, coméntenme. Fácil o difícil. Así es. Muy bien. Así es, señor Pedro. Es para poner pantalla completa. Fácil o difícil hasta el momento. Fácil, ¿verdad? Ya hemos reconocido las tres principales herramientas que vamos a utilizar comúnmente. ¿Sí? Vamos a utilizar esto mayormente. Van a ser sus aliados estratégicos. Si nosotros identificamos estas imágenes, vamos a poder manejar mucho más rápido nuestro PowerPoint. Fácil, me dicen. Fácil. Es que no es que sea fácil. Ustedes son unos expertos. Ya ven, poco a poco en el camino, ustedes se han vuelto todos unos expertos en computación. ¿Por qué podemos hacerlo, señores? Por supuesto. Podemos hacerlo. Muy bien, señor Teófilo Leiva. Muy bien. Fácil, me dicen. ¿Quieren continuar o ya no quieren? A ver, la señora Olga Marquina me pregunta: ¿Axel es igual que PowerPoint? No. Ese es otro programa. Axel es un poquito más difícil. Son para hacer también diseños y presentaciones. El PowerPoint es mucho más amigable. Nosotros vamos a utilizar el PowerPoint. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Excelente. Hasta ahorita fácil, me dice la señora Natalia. Muy bien, muy bien. Podemos hacerlo. Muy bien, señora Dora Casaber. Sí podemos hacerlo, me dice la señora Juana, por supuesto. ¿Continuamos o oh, ya no? Ya quieren descansar. ¿Sí? ¿Dónde están esos ánimos? Ya no veo ni corazoncitos, ni me gusta. Vamos a despertar. A ver, ¿dónde están los corazones? Corazones para saber que queremos continuar, que estamos ansiosos por querer aprender un poco más. Uy, ¿qué ha pasado? Sí podemos. Excelente. Ahí están los corazones, los me gustas, así es. Ahora que ya me han dado su visto bueno y ya sé que quieren continuar, quieren seguir aprendiendo más, continuamos. Uy. El señor Pedro Esteban me dice recreo. ¿Quieren recreo? No, no, continuemos, me dicen. Excelente, vamos a continuar. Ahora voy a pedir su atención. Máxima concentración. Si tuviesen a la mano un papel y un lapicero, créanme que les va a ser de mucha ayuda, porque ahora vamos a conocer las partes principales que tiene nuestra ventana de PowerPoint. Sí. Si ustedes, si ustedes no tienen lápiz y papel a la mano, no se preocupen, les doy un minuto para que puedan tener, alcanzar uno y puedan sentarse a continuar con la clase. ¿Les parece? Recuerden que es muy importante que esta parte, que esta parte, lo aprendamos, porque nos va a dar inicio nos va, nos va a poner la base para que nosotros podamos hacer una presentación a través del PowerPoint. ¿Les parece? Un minuto. Así es. Yolanda Margarita nos dice recreo no. Muy bien. Recreo no. <laughs> Excelente. No al recreo. Qué alumnos tan aplicados tengo. Muy bien. Excelente. Ajá. Muy bien. ¿Tienen lápiz y papel en la mano? Sí. Voy a esperar que ustedes me den el visto bueno para poder continuar. Sí, señora Maru Pardo. En esta misma señal, es decir, en esta misma página, usted va a encontrar todos los talleres. No solamente dictamos informática, dictamos actividad física, gimnasia cerebral, yoga, tai chi. Hay, en fin, un montón de talleres que usted puede escoger. Sí. También, después de terminar la clase, automáticamente la clase de hoy y las clases pasadas quedan guardadas. Simplemente usted tiene que buscar uno por uno para poder ingresar. Así es. Sí, me dicen, continuamos. Ya, listo con lápiz y papel a la mano. Veamos. Esta es mi PowerPoint, ¿sí? Quizás a muchos les va a ser más Bastante parecido a Excel y a Word porque tienen casi las mismas partes. Así que vamos a refrescar un poco nuestra mente. Y para los que son nuevos, muchísima atención porque esto va a ser un base para que puedan utilizar cualquier Microsoft. ¿Sí? Continuemos. Aquí siempre vamos a encontrar un nombre. ¿Ya? Mayormente cuando yo no guardo mi presentación va a aparecer así. Presentación 1-PowerPoint. Si yo abro otro PowerPoint, va a aparecer Presentación 2-PowerPoint. Pero si a este yo quisiera ponerle un nombre, por ejemplo, álbum familiar, simplemente lo guardo y va a aparecer en la parte superior, que es esta, el nombre de álbum familiar. Puede variar. Ustedes pueden poner el nombre que ustedes deseen. En todo caso. ¿Cómo se llama esta parte? Así es. Esta parte se llama barra de título. ¿Y por qué se llama barra de título? Ah, porque es el título de mi presentación, ¿verdad? Automáticamente viene con este nombre, presentación 1. Pero si yo puedo cambiarle el nombre, el título, yo puedo poner el título que más sea de mi agrado. ¿Sí? Por ejemplo. Álbum de fotos, recorrido en la playa, un día itinerante, clase de informática, clase de yoga. Ustedes pueden poner el nombre que quieran. ¿Sí? Esto se llama barra de título. Sí, señora Juana Vilma, no está equivocada. Así es. La barra de título es el nombre del documento. Mejor dicho. Muy bien. Señora Liz, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes, barra de tic. Esta es la primera parte de la ventana. Continuemos. Ahora vamos a mirar este lado, este lado de aquí. ¿Sí? Este lado tiene tres botoncitos seguidos. Uno que tiene la forma de un menos. El segundo que tiene la forma de dos cuadrados seguidos. Y el tercero que tiene la forma de una X. ¿Correcto? Repito, al lado superior, es decir, la parte de arriba, lado derecho, que está a un extremo, voy a encontrar tres imágenes o tres botones juntitos. ¿Sí? Uno que tiene un menos, el siguiente que tiene forma de dos cuadrados. Y el siguiente que tiene forma de una X. ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? Muy fácil. Botones de minimizar, maximizar y cerrar. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Sí? Quiero que me respondan. ¿Cómo o cuál de todos será el botón de minimizar? Ojo, ¿cuál será el botón de minimizar? ¿Será este menos, esta restita, este guioncito? ¿Será estos cuadraditos o será esta X? Repito, ¿cuál de estas tres botoncitos que tenemos seguidas será el botón de minimizar? ¿Será este menos, estos cuadraditos o esta X? Espero su respuesta. El guión, me dicen, el menos, el signo menos. Excelente, ¿están seguros? Sí, vamos a ver la respuesta. Así es, así es. Y es muy fácil de identificarlo. Se llama botón de minimizar y está representado por un menos, o como quieran llamarlo, también un guión. Su nombre verdadero es botón de minimizar. ¿Y para qué me sirve? Ah. Para que se oculte mi PowerPoint. ¿Sí? Por ejemplo, yo... Vamos a ver si es que se puede desde aquí. No, no lo pueden ver. Y eso lo vamos a poner en práctica. ¿Sí? Minimizar. Si yo quisiera ocultar mi presentación, simplemente se oculta en la parte de mi computadora. Pongo minimizar y desaparece mi PowerPoint. ¿Sí? Pero eso no significa que lo he cerrado, solamente que se ha ocultado, que ha desaparecido momentáneamente. Eso significa minimizar. ¿Sí? Ahora, ¿cuál de estos dos botones que quedan será el botón maximizar? Muy bien, señora Juana Vilma, vamos a ver qué nos dicen los demás. ¿Cuál de estos dos botones será el botón maximizar? Les doy un datito. También se llama restaurar. Se le conoce como maximizar y también se le conoce como restaurar. ¿Por qué? Porque cumple dos funciones. Cumple la función de agrandar a modo pantalla completa o regresar a su mismo tamaño original. ¿Sí? Así es, señora Rosa Rojas. Muy bien. Muy bien, señora Lidia. Muy bien, señora Beatriz. Muy bien, señora Rosana. ¿Qué pasó con los demás? Vamos, lánzame su respuesta. No se preocupen si nos equivocamos. Errar es de humanos. Y ya les dije, la mejor manera de aprender es con el error. Siempre uno procesa más el conocimiento cuando nos equivocamos. Porque eso significa que estoy aprendiendo no solo de lo que aprendí, sino estoy aprendiendo de mi error y puedo mejorar mi proceso de aprendizaje. Así que no tengan miedo, láncense con sus respuestas. Los cuadrados, me dicen, los cuadrados, dos cuadraditos, excelente, señor Antonio, la señora Petronila, muy bien, muy bien, vamos a verlo. Así es. El botón maximizar o también conocido como botón restaurar, ¿sí? Son los dos cuadraditos, ¿sí? Los dos cuadraditos. Y se le conoce como maximizar o restaurar. ¿Por qué? Porque cumple dos funciones. ¿Cuáles son esas dos funciones que cumplen? Ah, agrando mi pantalla y regreso a mi tamaño original. ¿Sí? Esas son mis dos funciones que cumple. Y por último, por deducción, este se llama cerrar, ¿verdad? El de aquí se llama cerrar. ¿Y para qué me sirve esta X? Para cerrar mi PowerPoint. Ojo, hay que tener mucho cuidado, porque si yo no he guardado, repito, si yo no he guardado mi PowerPoint, voy a perder toda la información que he puesto. Por eso que antes de cerrar, antes de cerrar cualquier documento, deben guardar. ¿Sí? Perfecto. ¿Fácil o difícil hasta el momento? Coméntenme. ¿Fácil o difícil? Así es. Vamos con toda la actitud. ¡Qué alegría poder leerlos! ¡Excelente! Me da muchísima alegría, me siento muy orgullosa de ustedes, de verdad. Muy muy orgullosa de ustedes. ¿Hay alguien que no, no, no le haya quedado claro la explicación? Quizás yo no me he dejado de entender, por favor, escríbame en estos momentos. Señora Elvira Aguirre Pizarro, le hemos estado extrañando mucho. Bienvenida al taller, aquí está mi corazoncito para usted. Listo. Hasta aquí, facilito, me dice la señora María Alicia. Muy bien, señora María Alicia. Fácil, fácil. Gracias, señora Lidia. Ustedes son unos tromes. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Perfecto. Excelente. Muy bien, muy bien. Continuamos, claro, continuamos. Vamos. Ahora vamos a conocer otra parte muy, muy importante. Y esto es su mejor amigo. Siempre ustedes van a verlo y utilizarlo cada vez que apliquen el PowerPoint. ¿Sí? Aquí, vamos a mirar este lado. Este lado. Siempre vamos a encontrar en mi ventana de PowerPoint, dos partes. Una parte que es una presentación mucho más grande, que ahora lo vamos a ver. Y otra parte por el lado izquierdo donde son diapositivas pequeñas, cuadraditos pequeños. ¿Sí? Esta parte. La de aquí. En este caso ustedes están viendo una, pero cuando empiecen a trabajar van a encontrar dos, tres, cuatro, cinco, siete, dependiendo a la cantidad que están utilizando. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama diapositiva. Y esta de aquí se llama área de trabajo. ¿Sí? Ahora, para que ustedes puedan trabajar y presentar una buena diapositiva, hay que considerar algunas partes. Partes importantísimas que ya lo hemos ido viendo, ¿sí? En Excel y en Word, pero ahora vamos a refrescar un poco nuestra mente, ¿les parece? Aquí. ¿Se acuerdan esta parte? Uh -huh. Aquí tenemos archivo, inicio, insertar, diseño, transiciones, animaciones, presentación con diapositivas, revisar, vista y ayuda. ¿Sí? Pero todo esto, toda esta barra de opciones se llama barra de menú. Barra de menú, ¿correcto? Listo. Toda esta barrita que están viendo, esta barrita pequeña, chiquita, se llama barra de menú. E inicia desde Archivo y termina en Ayuda. Yo les voy a decir cuáles son los que ustedes más van a utilizar. ¿Sí? Ahora vamos. Por ejemplo, el primera la primera opción de nuestra barra de menú es Archivo. Mírenlo bien, miremoslo muy bien. ¿Y para qué me servirá el archivo? ¿Para qué me servirá el archivo? ¿Hay alguno que se acuerda? Por ahí, por favor, escríbame. ¿Para qué me sirve el archivo? Yo tengo muchas funciones en archivo, pero hay una principalmente que voy a utilizar si hago clic en Archivo. ¿Cuál será? Así es. Muy bien. Esta. Si yo hago clic, se va a abrir esto. Y lo más importante es que voy a tener la opción de guardar. En archivo, lo que más me interesa es la opción de guardar. Muy bien, señora Natalia. Muy bien, señora Beatriz. Es decir, si ustedes hacen clic en archivo, Va a aparecer esta ventana y ustedes van a poner en la opción guardar. Voy a repetir. Si ustedes hacen clic en archivo, va a aparecer esta ventanita. ¿Sí? Y aquí lo más importante y lo que van a utilizar es para poder guardar el documento. Si es la primera vez, ojo, escuchen por favor. Si es la primera vez que voy a guardar el documento, es decir, que no tiene nombre, ¿ya? Voy a utilizar la opción que dice guardar como. Pero ojo, pero si yo anteriormente ya he guardado mi documento, es decir, mi documento ya tiene un nombre que yo le he puesto, solamente voy a hacer clic en la opción de Guardar. ¿Sí? Guardar para que se guarden los últimos cambios. Vuelvo a repetir, en archivo, lo que a mí me interesa es que yo puedo guardar. ¿Sí? Si es la primera vez que voy a guardar mi documento, es decir, que no tiene nombre mi documento, voy a utilizar la opción que dice guardar como. ¿Sí? Pero pero si yo anteriormente ya guardé mi documento, es decir, ya mi documento tiene un nombre que yo he puesto, simplemente voy a ubicar y apretar en la opción de guardar. ¿Correcto? En la opción de guardar. ¿Sí? ¿Claro está aquí? ¿Está claro? Así es. A ver, voy a leer sus respuestas. A ver. Muy bien. Coméntenme. ¿Sí? ¿Está claro? Excelente. Sí, me dicen sí. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy, muy, muy bien. Excelente. Sí, sí, me dice la señora Mónica. Señora Mónica, primera vez, me comenta por favor. Sí, muy bien, sí, sí, perfecto. Ya saben el truquito, ¿ya? Ahora ustedes mismos lo van a hacer. Si es la primera vez que van a guardar un documento, es decir, que no tiene nombre su documento, voy a hacer clic en la opción de guardar como. Pero si yo ya he guardado anteriormente mi documento, es decir, mi documento ya tiene un nombre, voy a poner y hacer clic en la opción de guardar. ¿Sí? Muy bien. Sí, muy bien. Perfecto. Continuemos. Ahora, inicio. ¿Sí? Esta es la segunda opción de nuestra barrita de menú. En inicio... ¿Para qué me va a servir? Para que yo pueda editar, para que yo pueda ponerle color a mi letra, para que yo pueda resaltar mis palabras, para que yo pueda utilizar diapositivas, para que yo pueda poner negrita a mis palabras, pueda agrandar el tamaño de mi letra, pueda eh, cambiar el formato de mi letra. ¿Sí? Para eso me sirve el inicio, por lo tanto es la opción que más voy a utilizar. Miren, en inicio voy a utilizar esto, todas las de acá, ¿sí? Voy a utilizar todas las de acá, desde generar una nueva diapositiva, copiar un formato, pero principalmente voy a utilizar esta que es para poder cambiar color a mi letra, agrandar mi letra, resaltar, ponerle subrayado, negrita, en fin, para que ustedes puedan editar su texto. ¿Sí? Luego tenemos en insertar. Esta diapositiva posiblemente también lo utilice, ¿sí? Y es esta, la de acá, es todas estas. Mayormente, escriban, por favor, en insertar. Yo voy a utilizar las imágenes, ¿sí? Voy a utilizar imágenes y voy a utilizar gráficos y formas. Es lo que más van a utilizar, es lo más común, ¿sí? En Incentar voy a encontrar imágenes, formas y gráficos, ¿sí? Ahora vamos para el siguiente. En diseño es para darle una mejor presentación a mi diapositiva. Este es diseño. ¿Sí? Y observemos, son todas las de acá. Es decir, si yo presiono una de ellas, van a copiar esta presentación. Color verdecito, con esta forma, con un color de pantalla mucho más completa. En fin, ustedes pueden utilizar el diseño que más sea de su agrado. Luego tenemos transiciones. Que es esta y eso es para colocar efectos a mis diapositivas sí por ejemplo ustedes están viendo mi diapositiva verdad cuando ustedes ven por ejemplo que yo le pongo eh, le pongo un efecto de barrido es porque hay una transición lo vamos a ver ahora cada vez que practiquemos sí por último tenemos animaciones y estas animaciones me sirven para mis letras, para poder animar, para ponerle efecto pero a mis letras o imágenes. ¿Sí? Luego hay otras opciones como presentación con diapositivas que no vamos a utilizar mucho. También tenemos revisar y por último ayuda. ¿Sí? Luego vamos a tener una siguiente barrita, que es esta, que se llama barra de herramientas. ¿Sí? Y recuerden que cada barrita de herramientas va a cambiar según a mi barra de menú. ¿Cuáles son mis barras de menú? Archivo, inicio, insertar, diseño, transición, todo lo que hemos visto hace poco. ¿Sí? Cada barra de herramienta va cambiando según la opción que estamos escogiendo. ¿Sí? Ahora vamos a conocer nuestra zona de trabajo de nuestro PowerPoint. Como les había mencionado, estas son las diapositivas que están al lado izquierdo, que están aquí, ¿correcto? Estas son las diapositivas que están al lado izquierdo. Y aquí voy a encontrar... Todas las diapositivas, diseños o lo que yo esté avanzando. Y este lado, que es mucho más grande, es mi área de trabajo, es decir, donde yo voy a escribir. Señorita, ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? Muy fácil. Es que en el área de trabajo es mucho más grande y yo voy a poder escribir. Voy a poder editar, voy a poder colocar gráficos, voy a poder colocar imágenes. ¿Sí? Y en este lado de aquí, lado izquierdo, voy a encontrar todas las diapositivas que yo he ido trabajando, pero yo no le puedo editar. Solamente puedo observar para poder mantener un orden. Así es. ¿Sí? Y eso sería... Aquí en la parte de abajo modo presentación, que ya lo hemos visto, que es para ponerlo en modo tamaño completo. Hasta aquí damos por finalizada la clase. El tiempo siempre se nos pasa volando cada vez que estamos aprendiendo informática. Ahora ustedes van a tener una tareita. ¿Saben cuál va a ser la tareita? Poner en práctica lo que hemos visto hoy. Es decir, si usted está desde su computadora, identifique las partes que hemos conocido. Y el martes vamos a detallar estas partes que hemos visto hoy y vamos a poner en práctica para crear nuestro álbum de foto. Vamos a editar nuestro álbum de foto. Por favor, consigan imágenes en su computadora. Tengan imágenes guardadas en su computadora para poder... Insertar y hacer nuestro álbum de fotos. Ahorita ya no nos da más tiempo. Si ustedes no saben cómo guardar una imagen en su computadora, no se preocupen, tomen fotos desde su celular y yo luego les voy a enseñar cómo poder bajarlo y utilizar estas fotografías para poder presentarlo en un álbum de fotos. ¿Sí? Gracias, gracias, señor Héctor Quirán. Un besito enorme para usted, para todos ustedes. Por favor, cuídense, protéjanse, no estén saliendo, no visiten a los familiares hasta que todos estemos totalmente vacunados. Y aún así, cuando estemos vacunados, sigamos teniendo las precauciones necesarias. Siempre andar con la mascarilla limpiándonos constantemente la mano, andar con nuestro alcohol en gel o el alcohol solo es, hoy en día, pecar de, de paranoia no es malo. Tenemos que cuidarnos mucho más que antes. Saben ustedes que son muy importantes para nosotros, son parte de nuestra familia. Yo los considero parte de mi familia, son mi segundo hogar. La, seg la segunda familia que yo misma he decidido tener. Por esa razón, les voy a pedir que se cuiden. Un acto de amor, como siempre digo, un acto de, de amor y demostración es cuidarnos nosotros mismos. Porque si nosotros estamos bien, créanme que la familia que los ven bien a ustedes se van a encontrar mejor. Todas las mejores vibras. Practiquen mucho lo que estamos viendo hoy día y cuídense. Conmigo es hasta el día martes, 4 y 30 de la tarde. Pasen la voz a las amigas, amigos y familiares y todas las mejores vibras para ustedes. Un beso enorme, cuídense.